tienen un efecto cambiando, o mejor dicho, haciendo con que haya un mayor crecimiento de ciertos microorganismos y un menor crecimiento de otros. De esa manera puede causar un desequilibrio en la microbiota intestinal. Los antibióticos son uno de los medicamentos más estudiados con relación a la microbiota intestinal, pero sabemos que también los antiinflamatorios y otros medicamentos como aquellos que interfieren en la bomba de protones, como el omeprazol, también tienen un impacto en el cambio de esa composición de la microbiota intestinal. Entonces es importante no solamente saber eso, sino que ir investigando el consumo por parte de nuestro paciente de esos medicamentos. Sabemos que hay varias patologías en las cuales deben ser indicadas el tratamiento médico con estos medicamentos. Lo que tenemos que hacer en esos casos es ver estrategias nutricionales que nos ayuden a disminuir ese impacto negativo de estos medicamentos durante el tratamiento de ese paciente. Eso es importante poder entender. Sabemos que el consumo de los antibióticos tiene un impacto en la composición de la microbiota intestinal del paciente. ¿Cuántos ciclos de antibióticos el paciente hace en un año? Por ejemplo, pacientes que llegan al consultorio que relatan que el año pasado tuvieron 4 ciclos de antibióticos. En esos pacientes podemos suponer que probablemente tiene una disbiosis intestinal.